un video que nos agrada siempre porque es la participación del coronel Juan Silva Bocanegra, de la señora Kimberly Holmes y de Off the Trail Mission, quienes apoyan, no de ahora, sino de siempre, tampoco en Pucallpa, en la Amazonía, sino en todo el Perú, a las personas que más lo necesitan. Y esta vez apoyaron a una menor que hace trabajos artísticos impresionantes. La naturaleza no le dio dos brazos, pero sí le dio bastante talento e inteligencia. Se alimenta así también. Espero que los papás que están al costado conversen con sus hijos, porque a algunos pueden parecer imágenes duras, pero es nuestra realidad, donde que muchas veces la autoridad no llega, está el coronel Juan Silva Bocanegra. Adelante con el video. Para nosotros venir a visitar a una niña, pero es una niña especial físicamente y especial de corazón también, porque a pesar de que le faltan las extremidades superiores, eso no ha hecho de que ella se sienta menos, y con mucho esfuerzo y corazón ella ha dedicado su vida, su pequeña vida, porque tiene 12 años. Y bueno, vamos a ver el arte que hace ella, un arte espectacular. Nos encontramos acá en la zona de Mazusa. Esto pertenece a Punchana, acá en Iquitos. Queremos conocerte, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros realmente conocerte, ¿sí? Acá he venido contigo. Es un ejemplo, no solamente para Iquitos, no solamente para todo el Perú, sino para todas las personas, para que vean cómo alguien se puede superar. No. Lejos de que muchos de nosotros nos quejamos de muchas cosas insignificantes, pero ella mira su sonrisa, a ver, una sonrisa, regálanos. Muchas gracias. En primer lugar, es un honor para nosotros visitar a Angie. Ella tiene 12 años y, bueno, va a servir un ejemplo. Realmente esto lo vamos a ayudar siempre para las personas que se quejan de cosas insignificantes, pero ella no. Ella, tú estudias, ¿verdad? Ella estudia, ella hace arte, nos va a enseñar el arte que hace en estos momentos. Y también felicitar a su señora madre, porque no es fácil salir adelante, pero creo y estoy seguro que usted ha puesto todo el corazón posible para educar a su niña y para explicarle que esto no es un problema, para ser un ser humano y una buena persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver, todos ustedes también, yo quisiera un fuerte aplauso a la mamá y a la familia y a Yang, y ustedes también, caramba, muy bien, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz para conocerte, para tener una nueva amiga. Estoy muy orgullosa de ti también, porque Dios da a cada persona talentos y tú encontré tú. Eso es muy, muy importante y muy especial. Yo quiero dar a Dios a muchas bendiciones en tu vida. Gracias.